Bienvenidos al Reino Sagrado, soy Nick Master y hoy os traigo la nueva serie del canal, Ocarina of Time Master Quest, con tres corazones. Sí señor, con tres corazones. Quiero un desafío. ¿Y qué desafío mejor que este? Porque además es muy chulo este juego, es muy chulo y merece la pena. Así que vamos, sin más dilatación, vamos a meternos aquí. Vamos a ponernos de nombre Link, por supuesto, que es una tradición. Y comenzamos la aventura en el Hyrule de Ocarina of Time. Está, he encontrado un parche al español. No está mal. Y eso. Y que os quiero mucho. Otra cosa que quería comentaros. En la intro la voy a pasar rápido porque todo el mundo conoce la intro y es un coñazo. Está hablando ahora mismo el árbol de Eco que dice que todos los niños de bosque tienen hada, tienen su propia hada guardián, perdón. Tengo que meterme en el personaje. Sin embargo, hay un chico que no tiene un hada. ¿Quién podrá ser? No se me ocurre, no se me ocurre ninguno, no lo sé. ¿Me lo están enseñando acaso? ¿Qué es esto? ¿La Trifuerza? ¡Un caballo! El caballo seguro que es la Trifuerza. Anda, un niño con hada. Si es un niño con hada, no puede ser el niño que hemos visto antes, ¿no? Anda, una niña. Anda, un niño. Con hada. Anda, un gitano con cara de mono. ¡Choca esas cinco! ¡No! Me encanta. Me encanta, tío. Venga, vale. Venga, me voy a poner serio ahora. Navi, Navi, ¿dónde estás? Ven aquí. Voy a pasar rápido porque es un coñazo. Oh, Navi helada, escuche mis palabras. Las palabras del árbol de Eku. Lo sientes, un clima maligno está descendiendo sobre el reino. Las fuerzas malévolas se están reuniendo ahora para atacar Hyrule. Hace tiempo el bosque Kokiri, fuente de vida, ha estado como una barrera que disuadía los forasteros y mantenía el orden del mundo. Pero contra esa tremenda maldad, incluso mi poder no es nada. Ha llegado el momento de que el chico sin nada comience su jornada de trabajo, por supuesto, en la mina. El joven cuyo destino es conducir Hyrule por el camino de la justicia, protesto y la verdad. Navi, ve ahora. No me queda mucho tiempo. Que me pierdo el programa de las 7. Vuela, Navi, vuela. El bosque no el mundo depende de él. Y ahora Navi se va moviendo. Espero que disfrutéis y que os unáis conmigo en esta pedazo de aventura. Que además de ser preciosa e increíblemente... Quédate, Navi. Va a prometer mucho. Va a prometer muchísimo. ¡Hey! 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 Venga, para allá. Toma. Me encanta. Me encanta cuando se da el golpe porque es en plan... ¡Toma! ¡Toma, te lo comiste! No sé si habrá un hashtag. A lo largo del vídeo pensaré en el hashtag. Porque es que no se me ocurre ninguno. Y Link ahí durmiendo con los ojos cerrados. ¡Hola, Link! ¡Despierta! El gran árbol de Eku quiere hablar contigo. ¡A Link, arriba! Y Link está como... ¿Qué pasa? ¡Ey, vamos! El destino de Hyrule depende de un chico tan flojo. Flojo no, es dormilón, no flojo. Bueno, le da flojera levantarse. Es verdad, a lo mejor sí, le da flojera levantarse. A mí también me daría flojera, ¿no? O sea, me dicen, tú levántate, tienes que salvar el mundo. Y yo, el mundo se vaya a la mierda, yo quiero dormir. Vale. Al fin te levantaste, soy Navi helada. El gran árbol de Eku desea que sea tu compañera desde ahora. Gusto en conocerte. El gran árbol de Eku te ha convocado, así que vamos ahora mismo. Y venga, el Link dice, venga, va, me ha llamado el Papa, pues venga, vamos a ver al Papa. Y aquí estamos en nuestra... ¡Oh, ala! ¡Uy, qué golpes ha dado! No pasa nada, se va a dar un montón de golpes a lo largo de la serie. Así que ese golpe no ha sido nada. Bosque Kokiri, qué bonito. Qué bonito. Ahí está Saria. Saria, Saria. Vale. Ahí está Saria. Qué mona es, me encanta Saria. ¡Hey, hola Link! Y yo como soy un campeón... ¡Ah! A tomar por culo la escalera. ¿Qué quiere? ¡Guau, un hada! Al fin un hada vino contigo, Link. Qué voz de hombre tiene, ¿no? ¡Guau, buenas noticias! Estoy muy feliz por ti. Ahora ya eres un Kokiri, Link. ¿Es eso cierto? ¿Con árbol de Eku te ha convocado? Es un gran honor hablar con el árbol de la ñaña. Te esperaré aquí. ¡Uy, qué año me ha salido!
Venga, vámonos, anda. Vámonos a lo que nos importa, que es conseguir pasta. Y conseguir la espada Kokiri, eso, que no me salía. Métete ahora a mi Mai dentro, niño. Cómo se restriga por el suelo. Qué ganas tenía. Hace tiempo, bueno, yo en Master Quest lo he jugado dos veces. Lo jugué una vez en emulador aquí. Dame esto. Esto no puede. Luego, por emulador aquí. Y la otra vez fue. ¿Dónde está la bola? Ahí está. La otra. ¡Au! La otra vez fue en Ocarina of Time 3D. Que lo jugué en Master Quest. Mira, estamos aquí, abrimos el cofre y conseguimos la espada Kokiri. Pa, 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 pa. Obtienes la espada Kokiri en la subpantalla de equipo. Ah, sí, la subpantalla de equipo. Vamos a verla ahora. Es un tesoro oculto de los Kokiri, pero puedes pedirle prestado un rato. Sí, un rato, sí. Ahora, porque se ve el dormitorio ahí. Qué raro. Uy, que píselo se ve Link, ¿no? Venga, va. Si escucháis que algo se conecta y se desconecta, es el mando. Que el mando está para el arrastre. Ya lo habéis visto en las fotos. Pondré una foto de todos modos. Vamos, que está hecho una mierda el mando. No debo conseguir corazones. Ni contenedores, ni piezas. Lo voy a dar porque yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Bueno, sí, en Unlimited Wars me pasé en modo héroe de Unlimited Wars con tres corazones. Dos veces además, creo. Uno lo hice consiguiendo todas las cosas y la segunda vez la hice a saco. O sea, para pasarme el juego en el menor tiempo posible. Estoy muy loco, yo lo sé, pero es que es así. Ahora para pasarse esto, ¿te imaginas que tarda un tío, yo que sé, una hora en pasarse el Master Quest? Haciendo trampas y todo ese rollo. Bien, 5 rupias, es lo que yo quería. Vamos a conseguir pasta, que nos hace falta la pasta. Sube por aquí, enano. ¿Quieres un enano? Enano verdoso, guaposo y sensual. Y muy tonto también, lo sabes, ¿no? Me enfado. Venga, tira. Venga, no la líes, ¿eh? Madre mía, voy a tener que andar así, en plan. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Vale, vale. Ese es. Aquí está Fado. O Fido, no, es Fado. Jeje, has llegado hasta aquí, arriba. Eres muy valiente, mira, no es bonita la vista. Cambia tu punto de vista con Ne. ¿Verdad? Con Ne. Oh, hola, qué chica más guapa. Hola, guapa. Ah, hablando de chica guapa, espérate. A ver si se le ven. Uy, que no se le ven casi, espérate. Ay, casi se le ven la... casi. Dejadme en paz. Yo le miro lo que quiera a quien yo quiera. Dame rupias. Dame rupias. Ah, espérate, aquí había 5 rupias, creo. Sube para arriba. 5 rupias, si mal no recuerdo, sí. Me tengo que comprar un mando porque yo sé que este mando no va a durar más de un mes. O más de una semana, incluso. Vale, no puedo contar el tiempo porque el reloj se ha movido. Hola, Lee, mira hacia arriba. No quiero mirar hacia arriba, déjame en paz. Tengo el móvil aquí. Son las 1. He empezado hace 7 minutos. Vale, ya tengo dinero para comprarme el escudo. Escudo de 40 rupias, un poco caro. Pero bueno, que le peten. Obtienes el escudo, Deku. Vete a la mierda para la pantalla de equipo, no sé qué. Pulsa R para agacharte y defenderte. Si pulsas R con la mira Z, te morirás mientras te defiendes. ¡No! Que eres muy caro, déjame. Coño. Aquí. Bueno, aquí está nuestro estado de la aventura, el mapa, los objetos y el equipo. Vamos a liarla. Ahora que tengo una espada, uy, que se me cae. Puedo clavársela a alguien por detrás. Venga, vamos a hablar con el imbécil de Mido. Si quieres ver... Perdón. Si quieres ver a Gran Deku, te ven aquí para abrirles una espada y el escudo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Oh, tienes un escudo de Deku. ¿Y qué es eso? ¿Es esa la espada Kokiri? ¡Dios mío!
Bueno, incluso con todo ese equipo, un cobarde es un cobarde. Yo, el gran Mido, nunca te aceptaré como uno de los nuestros. Dime, ¿cómo conseguiste ser el favorito de Saria y del gran árbol de Kue? Vete a la mierda. Puto Mido es insoportable. Y bueno, os preguntaréis... Uy... Espérate, me tengo que acostumbrar a los controles con el trasto este, tú. Para fijar y para esto. Pues me voy a cambiar el botón R y el botón L. Porque me resulta más cómodo pulsar el L y el R que los dos R, ¿sabes? ¡Trae el deco de vuelta! Puta nada, sí, puto nabo también. No te digo. Hola, Vía, sí que has vuelto, Link, bienvenido. Escucha bien lo que yo, el gran árbol de Q, tengo que decirte. Tus sueños no han tenido descanso estas lunas pasadas por las pesadillas. Los aliados del mal se fortalecen, un clima de maldad se entiende por todo. Hyrule y causa pesadillas a quien no sé qué. Ciertamente tú lo has sentido por delante y por detrás. He sido maldecido, necesito que rompas la maldición con tu sabiduría y coraje. ¿Tienes suficiente coraje para encargarte de esta tarea? Mira, quería darle no, pero me he equivocado. Entonces entra, Link, y tú también, Navi helada, debes ayudar a Link. Y Link, cuando Navi te hable, usa arriba para escuchar sus palabras de sabiduría. Ah, llevamos 11 minutos. Sí, yo creo que nos da tiempo a pasar en la primera mazmorra, ¿no? No me acuerdo de... Me acuerdo de muy pocas cosas respecto a las mazmorras. Lo que iba a decir, que lo que haría en esta Masterclass hay cambios, bastantes cambios. Si os habréis dado cuenta, Link tiene la espada... Qué raro. ¿No era modo espejo también el Master Quest? Me suena que sí. Link debería ser... ¿Verdad, coño? Link debería ser zurdo. No diestro. O sea, debería ser diestro, no zurdo. Aquí falla algo. La verdad, por ahí no se podía subir, pues entonces solo queda subir por las escaleras. Las mazmorras están totalmente cambiadas. Totalmente cambiadas. Pero no entiendo por qué este Master Quest no está invertido, que es como debería estar. ¿No? No. Maldito bicho, paso de ti. Paso de ti. Mira este muro. Las plantas crecen sobre él y su superficie es áspera. Tal vez puedas escalarlo. ¡Mierda! ¡Link, fija el puto blanco! Se cayó. Y se murió. Es un pescado... Ah, no, es el mapa. ¡Oh, qué bien! Venga, va, tengo... ¡Wow! Espérate. Vale, voy a pasar por aquí. Es que eso me ha asustado, ¿sabes? Hay corazón ahí. ¿Eso es una cultura dorada? De hecho, lo es. No voy a conseguir las esculturas doradas. Quizás lo haga para conseguir la bolsa de las rupias grande, ¿vale? Solo quizás por eso. Y por nada más, ¿sabes lo que te digo? Vale, aquí no hay nada, así que puedo subir por aquí. Con cautela, siempre con cautela. Y el mando me está fallando, ¿eh? Pues está conectando y desconectando y eso no mola. Y eso no mola. Vale, tengo dos corazones. Voy a morir, lo sabes, ¿no? Vale, definitivamente tengo que cambiar el botón del escudo, macho. ¡Anda! ¿Qué haces ahí? Venga, metámonos ahí. Puedes abrir una puerta, ya lo sé. ¿Cómo si no crees que he abierto la puerta de mi casa? El icono de acción me dice que te bate. Venga, pesada. Me acuerdo de esto. Me acuerdo de esto, sí. Esto se ponía feo. Me interesa esto, ¿sabes?
¡Mierda! Capullo. ¡Oh! ¡No, fija el blanco! Link, que vas a morir, ¿qué pasa contigo? Venga, tengo una nuez de Q. Utiliza no sé qué para violarte, venga. Aquí y aquí. No, perdón, aquí y aquí. Eso. Voy a guardar la partida. ¡Aquí muero! No, no fijas el blanco en eso, hostia. Bien. No, no quiero que subas ahí. Hostia. ¿Quieres hacer la maldita voltereta? Bueno, rubia es también, pero yo quiero corazones. Qué bien, en la primera mazmorra, ya lo estoy pasando mal. Es verdad que no me sueltan corazones, genial. ¿Por qué he olvidado ese detalle tan importante? No sueltan corazones en Master Quest. Así que estás jodido. Un cofre, venga, estupendo. No quiero ir para allá. ¿Dónde está el cofre? Que alguien me lo diga. Dame nueces. El cofre está allí, donde están los paus esos, tío. Venga, vamos a reírnos un rato. No te caigas, no te caigas. Vale, se ha caído él. Mándale a la mierda. Venga, va, perfecto. Uf. Tengo que utilizar todo lo que tengo. ¡5 rupias! ¡En serio! ¡Vete al carajo! ¿Dónde está el pavo este? Eso ha sido muy épico, ¿eh? No lo podéis negar. Venga, tengo medio corazón. Tengo medio corazón y ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo salir? ¿Tengo que matar al pavo ese también? ¡Mando, no dejes de fallarme! Venga, lo maté. Venga, estupendo. Bien, entonces entrar en esta sala. Ah, vale, que va a salir un cofre ahora. Ah, vale, vale, vale. Estaba a punto de decir que ha sido una completa pérdida de tiempo, pero no, ha salido un cofre. Menos mal. ¿Cómo vamos de tiempo? 18 minutos, bueno. Genial. Vamos allá, venga, vamos allá, vamos allá. Qué bien, voy a morir aquí seguro, o sea, seguro. Has encontrado la soltera de las hadas, o tirachinas. Pulsa C para sacarla y sujetarla. Oh, oh, oh. Si me tiene apretado C, apuntarás con él y libera para... Deseas disparar sin parar, presiona C, mantelo presionado para tener las semillas listas. Yo sé que lo voy a poner lista. Es para acá. Me encanta tirachinas. Es mi objeto favorito de Link Niño. Me encanta. No, mentira. El tirachinas y el boomerang. Oh, me encanta. ¡Un corazón! ¿Por qué me ha salido un corazón? Esto es Master Quest. ¿Qué está pasando aquí? Coño, si le he visto, joder, me estaba defendiendo. Cómate esta. Capullo. Anda, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Eh? ¡Oh! Fallaste. Venga, ¿qué hago? ¿Me tiro? ¿Me suicido? Venga, me voy a suicidar. ¿Lo hago? Ah, oh, no, mira, que se ha encendido ahí la antorcha. Estoy pensando porque estoy un poco empanado. Y digo yo, ¿aquí me hacen falta llaves? Pues a lo mejor me hacen falta llaves y no lo sé. Menos mal que te has enganchado, por tu tatis. Claro, porque ahí está la llama esa que está encendido. ¡Oh, se cayó! Pues nada, pringao. Vale, me está gustando mucho con el control que tiene ahora el mando. ¡No te tires! Desgraciado. Ah, vete a la mierda. Ah, ahora la voy a matar a esta. Madre mía. Tengo que cambiar los controles, tío. Pero ya la haré para el siguiente episodio. Ya aquí me aguanto. Lección aprendida. Vale, espérate.
Cojo el de este y voy a quemar la telaraña y ya son 5 telarañas las que he quemado con un palo en llamas. Yeah. Cámara, ¿me ha dejado de grabar? Que me enfado, ¿eh? Vale, no, la cámara es buena, la cámara es buena. ¡Hostias, me acuerdo de ti! ¡Au! ¡Pero no te pares ahora mismo a coger eso, idiota! ¿Cómo te atreves? ¡Coño! ¿Me quieres dejar en paz? A la toma por culo. Venga, perfecto. ¿Puedo atizar eso con el tirachinas? Y si digo tirachinas, digo tirachinas. ¡Me cago en la puta! Sí, sí que puedo. Oye, qué buen sitio para conseguir rupias, ¿no? Te consigue aquí 99 rupias y ya va diciendo, soy rico. Capullo. Epa, para mí. Ahora estoy un poco nervioso. Y quiero comentaros que se me ha ocurrido un posible hashtag. Te voy a matar. Y a ti también. Y a ti, por supuesto. Uy, fallé. Ahí está. Soy muy bueno con el tirachinas. Soy muy malo esquivando hijos de puta como ese. Pues nada, hasta luego. Esto es lo que no hacéis, Master Quest, ¿eh? Master Quest. Mira, ahí hay rocas que no podemos romper porque no tenemos bombas. Pensaba que era una bomba, ¿vale? Me ha asustado por un momento. Ah, tengo la brújula, qué guay. Marinador, qué guay. ¡Qué guay! Que he dicho que guay, que te estés quieto, leche. Ah. Perfecto, ahora nos podemos suicidar. Mira que eso también otra pérdida de tiempo, porque no me hace falta la brújula, en verdad, porque ya sé cómo es la mazmorra. Pero bueno, yo la consigo para que veáis dónde está. Si queréis ¡Opa! ¡Uy! Si queréis me cago en la leche. Que si os queréis por pasar el juego, leche. Que ahí está la brújula, para que lo sepáis. Madre mía, aventurados. Si queréis, aventurados. No, tío, ¿cómo se dice? Ahora me estoy rayando, tío, déjame en paz. Vale, vamos a ver. Contigo no tengo problemas. LOL. ¡Me la juego! ¡Que te caes a la tierra, desgraciado! Vale, bien. Tirachinas ahí. Pues tirachina caco en tu cara. Ahora en cuanto más de tiempo, no quiero que sea algo tampoco... Uf, 23. 23 minutitos. Cha, cha, cha. Mamuma. Mira, ahí hay un... Un interruptor, vamos a pulsarle. Hombre, voy a ir primero por este, que es el más inofensivo. Y ahora a ti te mato. Vamos a pulsarlo. Ah, se quema la telaraña. No, vale, se enciende eso con lo que puedo quemar la telaraña. Perfecto. Tampoco quiero que el episodio sea muy largo, de 40 minutos, ¿sabes lo que te digo? Porque aún queda un poco de mazmorra todavía. De todas formas, es un poco rollo tener que ir tan lento, ¿sabes? Porque tampoco quiero una serie de 60 capítulos de Ocarina of Time, ¿sabes lo que te digo? Así que a lo mejor un episodio, si es de 40 minutos, es de 40 minutos y yo lo siento mucho, pero tiene que ser de 40 minutos. Sobre todo en los templos cuando seamos adultos. Mocoso. Venga, va, perfecto. Me pica la nariz. Vale, ¿por qué hay una antorcha? Vamos a mirar nuestro alrededor.
¿Qué dices? ¿Me estás diciendo que tengo que entrar ahí dentro con esto ardiendo y quemar las dos antorchas porque es muy sensual? Pues ya lo he hecho. Y no pierdo el palo de Q porque he atacado. Venga. Un cofre. ¡Oh, me acuerdo de esto! ¡Me acuerdo! ¡Qué sufrimiento! Esto era súper complicado. Espérate. Es que era una movida súper rara, ¿vale, tío? Era una movida súper rara porque abajo hay un interruptor también, ¿no? No, o sea, no, era esta, estaba este. Eso sube el nivel del agua, quiero recordar. No, enciende la antorcha. Enciende la antorcha y ahora... Vale, espérate, espérate. Es que era muy jodido, esto era muy jodido, espérate, espérate. Enciende la antorcha, sí, 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 ya lo sabemos. Y si me quito, se quita. Vale, necesito la antorcha para encender esas dos antorchas. Y no sé para qué necesito hacer eso. Solo se me ocurre a mí. ¿Sabes? Solo se me ocurre a mí porque yo soy especial. Y me he hecho daño porque me ha dolido. ¡Ah, qué lento eres! Venga, va. Venga, vamos. Oh, sí, nene. Oh, sí, nene. Oh, sí, nene. ¿Cómo puñetas hice esto yo en aquel momento? Vale, gracias. ¡Uy, qué susto! Vale. A salir a la reja, perfecto. Tú y yo vamos a tener un problema, ¿eh? Hola, ¿qué pasa? Como el puto amo, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué pasa? ¡Hostias! Fijaos blanco, leche. Vale. Y a ti te he visto, hijo de puta. Venga, me fastidies. Fastidies. Me voy a coger las cosas, ¿eh? Ala, la damos. Vale, ¿ahora qué? ¿Hay algo aquí oculto que no he visto o qué? Pues por lo menos se tiene que salir, ¿no? A ver, Navi, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Estoy encerrado o qué? Digo, ¿estoy encerrado o qué pasa? Ah, coño, que hay un murciélago ahí, joder. No lo había visto, macho. Tendré que matarlo para avanzar. Os lo juro que no había visto el murciélago, tío. Estaba camuflado con las texturas, macho. Venga, a ver dónde estamos. Oye, estamos aquí. Bueno, mira qué diferente está esto, ¿no? Respecto a lo que está en original. Está muy diferente. ¿Qué es eso? Una escultura. Yo ahí no llego ni de coña. Tenga el objeto que tenga. Vale, lo que se ve aquí son murciélagos, así que los voy a matar. Lo siento, Batman, yo te quiero. Y... mierda. Venga. ¡Ay! A la primera. Venga, ¿dónde estoy? Vale, tengo que quemar eso, ¿no? Vale, ¿hay alguna antorcha aquí encendida? No. Vale, ahora sí. Lo siento, escultura, no, no voy a ir a ayudarte, tío. ¡Ay! Venga, va. Vamos allá, vamos allá. Vamos a hacer que este primer episodio sea un poco largo, ¿vale? Vamos a terminar la mazmorra ya, porque es que la mazmorra es un coñazo. Las cosas como son. Vale, perfecto. Y si alguien me puede explicar por qué está... ¿Por qué no está en modo espejo? Que alguien me lo diga. ¿Y si el room está hackeado para que sea como lo que hay en Ocarina of Time, pero... que lo único que haya cambiado sean las...
las mazmorras, a lo mejor es eso. Después voy a probar con otro. Y para el siguiente episodio, pues a ver, ya os comento, ¿eh? Pero si vosotros tenéis alguna idea, decídmelo, porque yo recuerdo perfectamente que cuando un juego que en Half-Time hace tiempo ya, era... Estaba en modo espejo, leche. Mierda, ¿qué ha pasado aquí? Que se ha perdido la grabación. ¿Qué dices? Pues nada, se ha perdido la grabación. Así que cortaré donde lo dejamos y lo continuaremos en el siguiente episodio, ¿vale? ¡Oh, qué mierda! ¿Por qué me ha salido eso? ¿Porque no tengo espacio o qué? No tengo espacio. Perfecto. Qué mierda. Pues nada, gente, vamos a dejar aquí. Lamento que haya tenido que acabar así de esta forma, pero... Además, ya llevamos 30 minutos de vídeo, así que... Así que lo dejamos ya, ¿vale? Continuamos en el siguiente episodio la semana que viene. Hashtag, pues no se me ha ocurrido ninguno. Ocarina of Violink. Ocarina of Violink, mola. Me gusta, sí. Ocarina of Violink va a ser el hashtag que vamos a utilizar en Twitter, así que utilizadlo, por favor. Que no está dado, utilizadlo, ¿vale? Así que nada, este ha sido el primer episodio de Zelda Breath of the Wild Master Quest. Decidme en comentarios si a lo mejor yo que he pillado un room raro, hackeado, lo que sea. O comentadme también que os ha parecido el primer episodio, si tenéis ganas de más y todo ese rollo, ¿vale? O todo ese rollo no, porque no es un rollo, pero bueno, ya me entendéis. Y venga, empezamos Ocarina of the Master Quest y a ver cómo acaba. A lo mejor para final de año lo termina, por supuesto. Claro, es que no hay prisa tampoco, ¿sabes lo que te digo? Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Suscríbete al Reino Sagrado para ver más vídeos senderos. No olvides utilizar el hashtag Ocarina of Violink en Twitter, ¿vale? Para hacerme preguntas o darme consejos o cosas así. Así que nada, chao.